Val. Buenos días. Ja no només pels periodistes, òbviament, però una societat com digereix, com paeix un calendari estressant com el que acabem de veure? És possible col·lectivament, individualment? Es un reto cada vez más creciente. Yo creo que vivimos en una sociedad que nos bombardea, que demanda respuestas inmediatas, que con las tecnologías, en gran medida porque no las sabemos usar, la expectativa es que tienes que contestar y responder inmediatamente, que no tienes tiempo ni siquiera de pensar qué vas a decir. Y eso lo que acaba haciendo es una especie de bola de nieve que cada vez va más rápida y el riesgo es que nos pase por encima. Que descarrilem. Álvaro Pascual León és catedràtic de Neurologia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard. Acaba de publicar el llibre El cerebro que cura, juntament amb Álvaro Fernández Ibáñez i David Bartrés Faz. Ara entrarem en el llibre, però segurament l'estrès, en l'època que ens ha tocat viure, és el principal enemic del nostre cervell? L'estrès és un... Bueno, es un arma de dos filos, o sea, no todo es negativo del estrés. Y el riesgo es que un estrés excesivo, un estrés mal llevado, mina la salud general y daña el cerebro. Pero por otra parte, una cantidad adecuada de estrés es positiva porque aumenta la actividad cerebral, conecta el cerebro con el resto del cuerpo y puede promover la salud. Entonces, la cuestión es cómo se lleva el estrés, más que cuál es objetivamente el estrés. Intentarem trobar aquest equilibri. Aquest llibre, El cerebro que cura, mira de donar eines per intentar això, no? Tenir un cervell sa que, a més, sosté i demostra, no?, a base científica, que és una bona manera de tenir un cos sa. Com cura el cervell? De distintas maneras. Lo primero es el recordar que sanidad, estar sano, es más que no tener enfermedad. Esto con frecuencia se nos olvida, ¿no? Entonces, el estar sano, como dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues incluye un bienestar, una felicidad, un saber en tranquilidad que uno va a tener los recursos para enfrentarse a los retos que vienen, incluido ese calendario que mostrabas, además de no tener enfermedad. Y el cerebro es crítico para darnos esos aspectos de bienestar y de tranquilidad, de sosiego, de paz interior. Sí, digues. Perdona, iba a decir, pero además de eso, hay evidencia que a través de conexiones específicas del cerebro hacia los órganos, a través de la función del cerebro monitorizando nuestro cuerpo, a través de las conexiones del cerebro con el sistema inmunológico y con el sistema endocrino, que tiene un aspecto, el cerebro central i important en el que anomenem salutogènesis, en realment promoure la nostra salut. Clar, aquest camí és d'anada i tornada, és a dir, el nostre cervell ens pot curar, però alhora també ens pot emmalaltir? Sin duda, sin duda. El cerebro tiene una actuación sobre los órganos y depende de cómo sea esa actuación, puede causar enfermedad, lo que antes se llamaban enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, y puede incluso empeorar el estado del enfermo, pero puede también hacer lo contrario. Y lo que buscamos es educar, intentar explicar qué podemos hacer cada uno de nosotros para promover ese aspecto salutogénico del cerebro, ese aspecto de mejora de la salud y de la enfermedad. Pues vamos a ello, porque estoy segura que muchos espectadores ya deben estar pensando, ¿y qué hem de fer, no? El llibre planteja una mena de 7 pilars, no?, per la bona salut del nostre cervell. I deixa'm començar per la que a mi també m'ha cridat més l'atenció, perquè penso que bé, no?, perquè, per dir-ho ras i curt, tenir amics, tenir vida social, no? El llibre diu, una de les principals descobertes és que les nostres relacions més pròsperes tenen una gran influència sobre la nostra salut mental. Aquells que estan més satisfets amb les seves relacions personals als 50 tenen menys malalties als 80. Sí, és notable, no? O sea, el sentir-se solo és una enfermedad mortal. La vivencia de soledad, no el estar solo, uno puede sentirse solo en una multitud. Y de hecho, esta es una sociedad muy multitudinaria donde hay muchas conexiones, pero el riesgo es que esas conexiones han perdido la calidad. No pasamos tiempo en sobremesa charlando, no vamos a tertulias de café, no pasamos tiempo en el bar de la esquina conociendo a nuestros vecinos. Tenemos conexiones de gentes que casi no conocemos y que en cierto sentido no nos importa. Y ese es el riesgo. El riesgo es que la calidad de las relaciones sociales tiene que ser
suficiente como para que uno se viva apoyado por su entorno. Per tant, la soledat mata? Això es pot afirmar així de categòricament? Nosotros lo decimos exactamente así en el libro. Sí, però anava a dir, expliqui'm en què es basen, és a dir, realment és així. Sí, y además se pueden establecer, si uno mira el factor de riesgo de la soledad como factor para la enfermedad versus el factor de riesgo de fumar, de obesidad, etc. Entonces te encuentras que la persona que se siente solo, que eso es más peligroso que fumar más de medio paquete diario de cigarrillos o tener un sobrepeso en el rango de obesidad. Cara a desarrollar enfermedad. O sea, es algo bastante concreto. ¿Por qué es así? Probablemente porque hace que el sentirse solo hace que uno sobrelleve, o sea, capaz de sobrellevar el estrés peor, da un aumento de desarreglos hormonales que afectan el estado de los órganos, dependiendo de qué enfermedad tiene. Hace que duerma peor, en fi, hi ha tota una sèrie de cascades. Per tant, aquí la recomanació és cuidi els seus amics, cuidi la seva família i deixi's cuidar. Exacto. Dedique tiempo, como si fuera tomarse una pastilla, dedique tiempo a recordar a los amigos, a estar en contacto, a preocuparse por ellos. No se corte de preguntar, oye, ¿y cómo estás? Sin el formulismo social que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando en realidad no te importa, sino que te tomes un tiempo de preguntar y de tener curiosidad por los que te rodean. Hi ha una altra qüestió, que és la del pensament positiu. Aquí jo pensava, quan preparàvem l'entrevista, li haig de preguntar bé a l'Álvaro Pascual Leone que ens ho expliqui, perquè això té un punt que algú pot dir, això és una mica com d'autoajuda. Què vol dir, o sigui, pensament positiu, no? Realment es pot entrenar el cervell a veure sempre el got mig ple? Que decimos en català, això no és enganyar-se una mica, això no és... Sempre ho diuen, no? Un optimista, en el fons, és només un pessimista mal informat. Per tant... Quizás sea un pessimista mal informado, pero con una ventaja, que su cerebro está funcionando mejor y le va a ayudar a estar más sano. Es curioso, y yo creo que tienes razón. En realidad, a veces, el decir esto... Está medio lleno el vaso este. Pues a lo mejor resulta que dices, bueno, no sé, y te resulta difícil el mirar a les coses con optimisme. Però tu veus al teu voltant un munt de motius per preocupar-te, no? Llavors, com conjugues això amb dir, no, escolta'm, vaig a veure el got mig ple, com es fa això? Bueno, pues resulta que incluso si és... haciéndote trucos, si es engañándote, resulta que gracias al hecho de que nuestro cerebro es plástico y es modificable, cuando nos entrenamos a pensar positivamente, cuando nos obligamos a pensar positivamente, nuestro cerebro se hace más y más capaz de pensar positivamente. Y es esa evolución de funcionamiento del cerebro lo que parece que hace que las conexiones cerebrales sean mejores y que con eso el cerebro esté más sano y que con eso globalmente estemos más sanos. ¿Això s'entrena o això s'hereda, també? Yo creo que las dos cosas. Creo que hay gente que es más optimista que otra y hay gente que bueno, ya le nace y es así. Y sin duda el marco familiar te ayuda, sea genético o epigenético, esto que es la genética modificada por la experiencia. Pero además se puede entrenar, y quizás es importante darse cuenta que no se trata de ser optimista ciegamente. Porque sí, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de un pensar positivo en el sentido de ser realista con las dificultades que uno tiene, pero ver en esas dificultades las oportunidades que hay. No se trata de decir, yo no tengo enfermedad, sino se trata de decir, yo tengo una enfermedad, pero gracias a estas cosas voy a sobrellevarla lo mejor posible. Hi ha una part també del llibre dedicat a l'exercici del cervell, no? Sempre s'havia dit, hem d'estar bé físicament per tenir un cervell sa, i una mica la tesi del llibre és, no, tingues un cervell ben exercitat, ves al gimnàs del cervell, que això també et farà estar bé físicament. Sí, la idea esta de que el cuerpo sano es importante para la mente sana, pues esto los romanos ya lo decían, Juvenal lo decía, y todos lo hemos oído, el mens sana in corpore sano. Y eso es cierto, pero la tesis central del libro es que lo contrario también lo es, también es cierto.
y de hecho, que quizás es más importante aún, que enfocar el esfuerzo en mantener sano el cerebro, que no es mantenerlo joven, es mantenerlo vibrante, adecuado a la edad que uno tiene, que eso es más importante aún para la salud general que no el reverso. ¿Y cómo es fascio? Lo más notable es que las dos cosas que hemos comentado, esta vivencia de soledad, apoyo social como contrapartida y el plan vital, no solo son dos de los pilares de la salud cerebral, sino que son dos pilares centrales porque median el efecto de todas las demás cosas. Las demás cosas son ejercicio físico, nutrición, dormir lo suficiente y dormir bien, el ejercicio cognitivo, ponerse nuevos retos. Todos estos aspectos, incluso el cuidarse del cuerpo, la salud general, todos estos aspectos que ya son importantes tienen un efecto mediado por el plan vital. Lo dicho de otra forma, dormir poco y comer mal es malo para tu salud y es malo para tu salud cerebral. Pero si lo haces porque tienes un plan vital que demanda que ahora te dediques a esto, el efecto negativo es mucho menor. Ajá. O sigui, si hi ha una raó de ser per la qual en una època de la vida dormim menys o mengem diferent, queda compensat perquè tenim una motivació? Sí, queda compensado. Y el plan vital, la razón de ser, puede ser... parece que es importante que sea algo que le proyecte a uno fuera de sí mismo, que no sea algo egoísta, sino algo dado a los demás, empático, generoso. Pero puede ser el trabajo que uno hace, puede ser los hobbies que uno tiene, pero pueden ser los nietos o pueden ser los hijos. O sea, en las padres que duermen menos, que están estresados por esa situación, si realmente están dados a sus hijos, si esa es su razón de ser, de levantarse, como esperamos que sea, resulta que el impacto negativo de esa falta de sueño es menor porque hay circuitos de regulación cerebral que conocemos y que describimos en el libro. Abans d'aquesta entrevista dèiem amb el doctor Pasqual Leone que els japonesos tenen una paraula per això, no? No sé si la diré bé, però sembla que és ikagai. Sí, ikagai. És a dir, què diu això? D'això també diu, segurament, que els japonesos això ho tenen més clar que la resta, no? Tenen una paraula que descriu exactament aquest raó de ser. I nosaltres, en canvi, hem de construir una frase per dir-ho això. Ese es muy buen punto y yo creo que lo que sabemos del cerebro desde hace tiempo es que estructuras semánticas, palabras, ordenan y estructuran nuestros pensamientos. Entonces, cuando tenemos una palabra para ello, esto hace que pensemos literalmente de forma distinta. Un ejemplo trivial es los nórdicos tienen múltiples palabras para describir distintas nieves y nosotros tenemos una palabra para describir honradez y otra honestidad, que significan cosas distintas, y los americanos no la tienen y ahí hay. Pero en el caso del ikigai, el tener una palabra que capta ese concepto hace que uno tenga una vivencia más clara de lo que quiere decir. Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, necesitas un propósito de vida, un plan vital. ¿Esto qué es exactamente? Intentamos describirlo y lo describimos usando el ejemplo del ikigai, que nosotros no tenemos la suerte de tener el concepto tan bien definido, però que la realitat del concepte és certa. A aquesta hora també pot haver-hi gent que estigui dient, ostres, però i si llavors, si jo no tinc un ikigai, si jo no tinc una raó de ser, què passa? Soc pitjor? Què m'està passant? També, si ens culpabilitzem per no tenir la sensació que tinguem un motor vital potent, com ho entomem, això? Pero para que nos entendamos, el motor vital, yo creo que a nivel poético es lo que decía Machado, que es un día destacado sobre su vida. El caminar, el tener un sentido hacia dónde vas, de eso se trata. Entonces, no se trata de decir, mira, mi vida profesional o mi fe religiosa me mueve a levantarme por la mañana. Se trata de que seamos conscientes de que vamos en una cierta dirección, de que intentamos ponerle sentido al quehacer cotidiano. Y esa dirección puede ser
dedicarse a sociedades no gubernamentales para el beneficio de la sociedad o a los nietos, a los hijos, a la familia, o ser el mejor vecino del barrio. Puede ser cualquier cosa, pero, y puede cambiar en el tiempo, pero tiene que ser algo que uno use tiempo en pensar en ello, en ser consciente de ello. Porque cuando hacemos eso, el trabajo, la función del cerebro cambia, se modifica, y entra una dinámica de actuación de ciertas redes cerebrales que son las que promueven la monitorización del cuerpo y la salugénesis. ¿El que fem ens modifica el cervell d'una manera permanent? Sí. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, soñamos, todo lo que experimentamos cambia nuestro cerebro. Y ese cambio no desaparece. Hay otro cambio sobre ese cambio y otro cambio, uh-huh. O sea, va evolucionando. Es un sistema muy, muy dinámico, donde las conexiones están cambiando cada 5 segundos, pero literalmente. Pero ese cambio tiene lugar con todo lo que uno experimenta. Doctor Pasqual Leone, abans dèiem, exercitar el cervell. Algú pot pensar, de què m'està parlant? De fer sudokus? O m'està parlant d'aprendre un idioma que no conec? O m'està parlant d'aprendre a tocar un instrument? O de posar-me a dibuixar? No ben... És a dir, quan diem exercitar el cervell, què volem dir? No perdre la curiositat, en el fons? Yo creo que lo que pueden ser todas esas cosas, pero depende de la persona, depende de lo que uno ya haga. Lo que realmente estamos haciendo, estamos diciendo, es el continuamente ponerse retos nuevos, salirse de su zona de confort. Si a ti te gusta leer y tu ejercicio va a ser seguir leyendo, si hablas 2 idiomas y tu ejercicio va a ser aprender un tercero, esto en cierto sentido no cuenta. Esto está muy bien y ojalá te divierta mucho, pero no se trata de eso, se trata de hacer algo que promueva la capacidad del cerebro de seguir aprendiendo cosas nuevas. O sea, es acordarse de cómo éramos de pequeños cuando íbamos a la escuela, donde todo era nuevo, todas eran nuevas habilidades. Si eres yo y te dedicas a estudiar cosas y leer y escribir, entonces es aprender a hacer ganchillo, aprender a bailar el tango. Es salirse del confort. Vinga, va, me apunto. Sí, ¿no? Pues el baile es bien bueno porque también, sí, porque tiene ejercicio físico, nuevos retos de aprender a coordinar funciones corticales y además es con alguien, con lo cual tiene el aspecto social. Abans deia, recordar quan érem petits, en català diem molt, escolta, més que els nens són esponges, no? Això ho absorbeixen tot. El cervell envelleix, també. Per tant, li podem seguir demanant el mateix als 10, que als 20, que als 30, que als 40? És a dir... És muy buena pregunta. Y la respuesta es no, no le podemos pedir lo mismo. Pero tampoco es... No hay que subestimarlo tampoco. Sí, yo creo que lo que hacemos con frecuencia es asumir que envejecer es perder capacidades. Y eso es falso. Envejecer es cambiar capacidades del cerebro. A lo largo de la vida, en los 10, 20, 30, hasta los 85 de vida, de expectativa de vida actual, y más allá, el cerebro va evolucionando y va cambiando, y hay ciertas habilidades que pierde, pero hay otras que gana, y sabemos por qué, en términos de conexiones, o empezamos a saber por qué. Entonces, doni'ns una bona notícia. Què guanya el cervell fent anys? Sabiduría. Gana la capacitat de... sabe más, conoce más y gana la capacidad de conectar cosas más distantes. Ve lo que los americanos llaman el big picture, ¿no? Tiene una, como un zoom que permite ver relaciones más distales y, por lo tanto, tiene más capacidad de síntesis al mismo tiempo porque ve interacciones en cosas menos obvias. Y la razón de eso es porque las conexiones dentro del cerebro han sido modificadas con el tiempo. Hay menos ramas conectando cosas muy cercanas, pero hay más conectando cosas distales. El dormir bé, menjar bé, això és el de sempre, doctor? És a dir, són coses que ens van bé pel cervell i ens van bé per tot? Sí, és cert que... Perquè hi ha gent que diu, és que me'n faig gran i dormo menys. I preocupa, això. Preocupa i, además, també és una falàcia. És un poc un mito. La majoria de nosaltres diem, no, és que... A mí no me hace falta dormir mucho, yo con 5 horas me basta. Sí. Esto también lo decía
pues Ronald Reagan y desarrolló Alzheimer, ¿no? O sea, que no está nada claro que eso sea cierto. De hecho, lo que está bastante claro es que todos debíamos dormir entre 7 y 9 horas y la mayoría de nosotros en la sociedad actual no lo hace. Y dormir demasiado poco es un gran problema para el cerebro y para el cuerpo en general. Y dormir a una hora inadecuada para el reloj circadiano de cada uno, que es un poco distinto, también. Entonces, es dormir lo suficiente, dormir a las horas adecuadas, una buena higiene del sueño, es lo que dice. Hacer las cosas adecuadas para que el sueño sea realmente lo que debe ser, que no es un descanso, es una situación activa del cerebro, donde el cerebro gasta tanta energía como cuando estamos despiertos, y que se dedica a estructurar, a consolidar cambios plàstics. Doctor, també hem vist la situació inversa, no? Gent intel·lectualment molt activa, que no podries dir mai, escolti'm, és que el cervell se li ha adormit i que, en canvi, ha acabat patint lesions cerebrals molt importants. És a dir, que quina explicació li donem a això? Bueno, nosotros hablamos en el libro sobre el hecho de que el descanso es tan importante como la actividad cerebral. En la mayoría de nosotros, cuando pensamos sobre lo que hace el cerebro, pensamos, bueno, se dedica a permitirnos escuchar, a ver la televisión, a relacionarnos con el mundo ambiente, a movernos, a hablar. Está todo proyectado hacia afuera. Pero eso es solamente el 50% o el 60% de lo que hace el cerebro. El resto del tiempo está interesado en lo que pasa hacia adentro. Y para promover eso necesitamos meditación, pensar en las musarañas, estar tranquilo. Necesitamos estar despierto, es un estado distinto del estar dormido, pero necesitamos estar despierto en un estado de relajación, de descanso, de aburrimiento, entre comillas. Y no es que entonces el cerebro esté parado, está tan activo como estaba antes, cuando estás relacionándote con el exterior, pero está haciendo otras cosas, está promoviendo tu salud. Sempre s'ha dit que el cervell és de l'òrgan que potser se'n coneix una part més petita, ho dic perquè seguir investigant en això és clau. En aquests moments, a Catalunya hi ha aquest Barcelona Brain Health Initiative, que és promogut pel Goodman i també per l'obra social La Caixa, que és aquest estudi d'un grup important de persones durant molts anys per mirar la seva evolució. Aquest tipus d'estudis són bàsics per saber, per seguir investigant sobre el cervell, doctor? Sí, gracias por esa pregunta, es una muy buena pregunta. Nosotros en el libro procuramos ser muy honestos, de decir, esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos, y lo sabemos de esta manera, porque hay distintos tipos de estudio. Es distinto saber que algo se está asociado con otra cosa que saber que algo está causando esa otra cosa. El Barcelona Brain Health Initiative es un estudio muy ambicioso, gracias a la generosidad de la Caixa y el Institut Goodman, y que lo que busca es no solo describir qué patrones de vida, qué características personales definen la salud cerebral de alguien y le permiten mantener salud cerebral a lo largo de la vida, sino llegar a entender los mecanismos y llegar a demostrar que ciertas intervenciones realmente promueven la salud, o sea, que pueden ponerte mejor. Va desde la descripción hasta la intervención. Escolti'm, per acabar, i riure què? Riure és molt important. Reírse és molt important. Felicitat és molt important. La felicitat és molt important. I la menospreciamos en cierto sentido. Pensamos, ya me llegará. Igual que el sentimiento de pensamiento positivo, igual que el descanso, igual que las relaciones personales, la felicidad es algo que podemos promover. Clar, però la felicitat és una cosa que sembla difícil. Jo em conformava amb menys, em conformava amb una mica d'alegria. Ya, pero fíjate que la felicidad al final, desde mi punto de vista, es el estar satisfecho, el estar en paz con la situación que uno tiene. Esa es la felicidad más profunda. Y eso está anclado con pequeños momentos en los cuales recuerdas los beneficios que tienes. Y uno de esos pequeños momentos es que te cuenten un chiste bien divertido o que te rías con los amigos. Álvaro Pascual Leone, gràcies per tornar al Cerebro que cura, la proposta d'ell, juntament amb dos autors més, i que ens semblava que era interessant mirar de navegar una mica per aquests 7 pilars i mirar d'apropar-nos-hi tot el que puguem. Gràcies i bon dia. Moltíssimes gràcies. Són les 9:02.